Bueno, acá estamos en la Iglesia Católica, ¿no? Esa es la más iglesia más famosa de Livingston y es la más que quiere la gente, porque todos acá somos católicos, aunque hay otras religiones, ¿no? No me van a creer, en esta iglesia aquí se habla tres diferentes idiomas. Sí, porque somos tres diferentes culturas que venimos, lo que es la cultura indígena, Garinagu y la cultura mestiza. Y hacemos una misa de una hora, que los mestizos hablan español, pero no como 15, 20 minutos para hablar a ellos. Después nosotros los garífunas, hablamos garífuna como 15, 20 minutos también. Igual que los indígenas, que hablan quechí como 20 minutos también. Pero o sea, el idioma que hablamos no es, o sea, no hablamos en un solo. Tenemos un lapso de cada tiempo, cada cultura. Sí, y cada después de toda la ceremonia, tenemos canciones, músicas, que los garífunas tocan lo que es el tambor, las indígenas su marimba y los mestizos su guitarra. Pero es una buena ceremonia. Cuando una persona se muere, o sea, se queda 7 días en casa, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué? Porque tenemos familiares en el extranjero para venir a ver a la persona muerta. Uh-huh. Y ya cuando llegaron toda esa gente, toda nuestra familia, venimos a enterrar a la persona, ¿no? Uh-huh. Y después de cada entierro, tenemos que regresar a la casa de la persona a lavar la mano. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona se entierra, o sea, en tierra, tienes que tocar la tierra del cementerio. De acá y tenés que lavar la mano con medicina, porque si no, bueno, dice, tú sabes, te pasa algo a uno. ¿Va? Y luego, después de los 9 días, que es un velorio, no sé si ustedes saben el velorio, de los 9 días que la persona está muerta, hacemos una fiesta de toda la noche, con tambores, tenemos tragos, comida y todo un poco. Uh-huh. Y también. ¿Acá en el cementerio? No, en casa. Ok, y los 9 días, la persona no está enterrada ya. Yo decía que 7 para que se despidan los que están en el extranjero, los familiares, amigos, todo. Y después. Después de los 9 días, la persona acá en el cementerio, hacemos una fiesta de toda la noche en casa. Uh-huh. Entonces ahí llegan todos los amigos, ¿verdad? O sea, tenemos tragos, como comida, de todo un poco, y tambores, toda la noche. Uh-huh. De hecho, algo interesante que me decías era que el Día de los Difuntos, el 1 y 2 de noviembre, ¿verdad? Mira, los colores acá significa alegría, porque acá, como podemos ver, tenemos bastantes colores, pero menos lo que es el negro y el rojo. Ah, es como mala suerte esos colores. Entonces, lo que vos me preguntabas de lo que es el 1 y el 2 de noviembre, esa es una gran fiesta acá. Okay. La gente acá, tenemos músicas, tenemos comida, de todo un poco. Y aquí está alegre. O sea, el primero solo venís a lo que es a limpiar. O sea, sobre tu familia, después, y cada año pintamos colores de los tumbas. Si el color tumba de tu mamá era color rosado, si lo quieren verde, o sea, cada año despintamos los colores. Y es bonito. Uh-huh. Y también hablo de la persona que se entierra acá. Lo que más que se entierra en el hoyo son los mayas. Okay. Porque los que más enterramos, los que usan más tumbas son los garínagos y los mestizos. Que vengan a visitar lo que es el primero y el segundo, para que miren que no, eso es todo verdad, todo serio. Ajá. Y aquí la gente le van a gustar, porque hay mucha gente que no creen, pues, pero a mí me gustaría que lo vieran en vivo acá, el primero y el segundo. Vengan todos acá. De noviembre. Ah, sí, hombre. Hay fiesta entonces. Fiestón loco. Ah, bueno, sí, con discoteca y todo. Excelente, excelente. Bueno, ya saben, si quieren algo diferente, ver cómo celebran el Día de los Difuntos acá en Livingston, pues pueden venir el 1 y el 2 de noviembre. Bueno, esa es la finalización del tour, ¿no? Y espero que visiten nuestro lindo Caribe, ¿no? Porque es un lugar muy atractivo para ver muchas cosas, bueno. Y bueno, espero que todo el mundo venga a Livingston a visitar acá, porque aquí estamos en espera de ellos, ¿sabes? Ok, excelente.
Y bueno, chao, gracias por todo. Bueno, la bugale y, you know, y hicimos un nulu. Y había subido a la las de Ganiki, Peticato, Beat, Luz, Arija. Bueno, señores, esto es World Experiences. Ya lo oyeron. Buena onda. Chao.